Bueno, primeramente hay que decir que vamos a llevar una inversión muy buena al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, más en la cabecera municipal, donde se van a destinar 35 millones de pesos para unir lo que es la cabecera municipal con el anillo periférico que viene a 8 carriles. Va a ser una vialidad de dos carriles muy importante, con iluminación de luz de LED, nuevos drenajes, pavimento totalmente de concreto hidráulico, una inversión con 35 millones de pesos, además de 8 millones de pesos adicionales para el proyecto del relleno sanitario, que tendrá un costo superior a los 25 millones de pesos en su totalidad.